Bueno, gusto de estar un viernes más a través de CLDTV en alta definición para seguir uniendo los caminos de nuestro Uruguay, también por Cardinal TV a través de CUTA, la Cámara Uruguaya de Televisión para Abonados, y por Vera TV para todo el mundo. Julio Devia es un no vidente, ciego, como nos dice en parte de la nota, que se debe decir ciego. Bueno, es una persona que a los 2 años perdió totalmente su visión, pero no fue un impedimento para pelearla el día a día, para superarse, para, por ejemplo, recibirse en periodismo, para también ser atleta, para también exponerse a través de distintas láminas, dibujos. Bueno, sin lugar a dudas, una interesantísima historia de vida, un ejemplo de vida, la cual comenzamos a desarrollar a partir de este instante. Bueno, Julio, gracias por recibirnos aquí en tu casa para hablar un poco de esta historia de vida muy particular, de lucha, de superación, más que nada, ¿no? Contanos un poco de tu historia de vida. El agradecido soy yo, Alejandro. Saludo a todos los oyentes y televidentes que nos están mirando en todo el país. Y primero, ni que hablar, agradecer la preocupación y solidaridad que has tenido para, bueno, de alguna manera interiorizarte un poco de la vida de un simple ciudadano como es uno, ¿no? De conocer la realidad del momento en que uno vive, con el tema más que nada de la falta de un sentido, que no es que uno lo ponga en el medio, pero es una realidad diferente, claro, es una realidad. Es una realidad que tenés. Uno tiene que convivir con ella y, claro, y no puede ocultarla. ¿Siempre de nacimiento, no vidente? Sí, en realidad yo nací en 1978, 10 de marzo, y bueno, a los 2 años ya me empezó a llorar la vista, a molestar la luz. Me hicieron operaciones, tengo glaucoma congénito, hereditario, a mi abuelo paterno. Uh-huh. Y la palabra exacta, el término real, es ciego o discapacitado visual. No se dice, no se emplea o no se usa más no vidente o persona con capacidad diferente. Uh-huh. Porque en definitiva todos somos capaces de diferente en algo en la vida. Muchos televidentes en otras habilidades que tienen. Entonces, las personas videntes también tienen capacidad diferente a la hora de sobrellevar la vida, de vivir, de ir siempre hacia adelante. Uh-huh. Y bueno, hemos recorrido el mundo con la historia clínica, con los mejores oftalmólogos de nuestro país, de Venezuela, de Italia, de San Pablo, de Estados Unidos, de España. Y bueno, el glaucoma congénito es algo complejo, no tiene solución, no se ha descubierto nada que se pueda hacer una intervención quirúrgica para de alguna manera combatir el glaucoma, porque es el aumento de la presión ocular y la disminución de la visual con el deterioro de las córneas, y las atrofias se quedan aún cada vez más chicas, las atrofias oculares, y no le va sensibilización del nervio óptico al cerebro, la conexión del sistema nervioso del cerebro con la vista. Entonces las células aún mueren y quizás uno tenga unas poquititas células vivas que permiten quizás distinguir la luz, la claridad, la oscuridad, la sombra de las personas. Distingo la luz, la claridad, la sombra de las personas, pero bueno. Uh-huh. En síntesis, es una discapacidad visual severa, es la falta total de un sentido, que los médicos han diagnosticado, los médicos actuales, los anteriores, inclusive los médicos del BPS, por el tema de la pensión. Pero bueno, por un lado está para los médicos que la discapacidad es severa, es irreversible, es absoluta, pero por otro lado, la parte jurídica ahí del BPS un poco la rechaza, porque dice que uno tiene una discapacidad común.
Y considero que, consideran los médicos y gente que tiene lo mismo que yo, que la falta total de un sentido es una discapacidad severa. Uh-huh. Y siempre uno amparándose en la ley de discapacitado, en la Convención Internacional de los Derechos de las Personas con Discapacidad, en el protocolo facultativo, en las resoluciones internas que dictamina los directorios de BPS. Bueno, lamentablemente hoy estoy negado a obtener esa pensión que por ley me corresponde. Sé de mucha gente que aún trabaja y está aún cobrando la pensión. Pero bueno, digo, simplemente como algo anecdótico, uh-huh, de que no hay un criterio único para las personas con discapacidad en este país. Lo que no ha sido un impedimento para pelearla, para superarte, para apostar a muchas cosas, como por ejemplo, trabajás, en primera instancia trabajás, ¿no? Sí. Sos empleado público, pero además las inquietudes por pinturas, por también un programa radial, ¿no? Contanos un poco. Bueno, a ver, yo de chiquito, trabajaba de chico desde los 12 años, hacía tareas en la panadería, hasta los 29 años que ingresé al gobierno departamental. En el año 2005 hice una pasantía de 3 meses en el gobierno departamental de San José, es un convenio con la Fundación Braille, con el programa Integra. La Fundación consideró que entendió que uno era el que tenía que ocupar esa pasantía en ese sentido, en ese tiempo, aquí en San José. Y bueno, después de haber cumplido esos 3 meses como pasante en el gobierno departamental, hicieron una evaluación entre la Fundación Braille del Uruguay y la Intendencia, y bueno, consideraron que después podía perfectamente seguir desempeñando funciones públicas, que también uno se preparó para eso, uno hizo escuela, hizo liceo, hizo rehabilitación basada en la comunidad en Centro Tiburcio Cachón, fui a la Escuela 138 de Ciego en Montevideo, fui al Colegio de Nuestra Señora del Huerto aquí en San José, pero antes de empezar a estudiar, yo iba a San Vicente de Paul, que es una institución vicentina de San José, por más de 50 años de historia y trayectoria, haciendo una gran obra solidaria, donde ahí un poco me formé y me crié, y empecé a leer con las letras en papel de lija, con los bloques lógicos, que me ayudaba, tenía una maestra particular, Dora Giribaldi. Estaba también la presidenta de San Vicente en aquel tiempo, Blanca Fuente. Fue de un apoyo familiar, un apoyo de amigos, como Andrea Noya, Efraín Ferro, el mismo Juan Chiruche también, que es un amigo personal, al cual uno ha aprendido mucho al lado de él, más que nada siguiendo sus consejos a nivel personal y familiar. Y bueno, y después he hecho cursos de informática con los sistemas hablados, el JOS, con el DOSBox aquí en San José, taller prelaboral justamente para cumplir funciones laborales, curso de locución y periodismo aquí en San José con el maestro Luis Charquero en la Sociedad Italiana. Hicimos un curso de locución y periodismo en 1999, de una duración de 9 meses, donde salvamos el examen y bueno, y obtuvimos el diploma, pero hoy yo me considero un comunicador social. Y posteriormente a ese curso hicimos otro curso de perfeccionamiento en la voz de 6 meses, que como a mí me apasiona la comunicación, lo quise hacer hasta 10 meses. Entonces, en el tema del ámbito público, hace 11 años que estoy trabajando en la Intendencia, actualmente en la Terminal de Ómnibus de San José, como atención al público telefónica y personalizada, dependiendo de la repartición de tránsito y de la repartición de turismo. Y también hice un curso de fortalecimiento institucional de 9 módulos,
en menos de un año, donde estudiamos los fines de semana en Montevideo, en el Colpin o en el hotel, perdón, en la Fundación Braille, y nos quedábamos en el hotel Iguazú. Y en el 2003, el último curso de informática hablado, como te dije, el JOS, con el programa de JOS, correo electrónico, Word, Windows, Internet. Y bueno, siempre me caractericé por ser muy trabajador. En el año 1999 hice periodismo en radio con Carlos Martín Lavecchia, un relator ya fallecido, en Encuentro FM 103.3, siendo informativista deportivo. Y también hice algunos pasajes en televisión aquí en San José, en Canal 9, que tenía un programa con un jugador, Fabricio Martínez, Adrenalina Deportiva. Y después, desde el 2004 hasta ahora, he tenido la suerte de trabajar en Principal FM, haciendo el mismo programa de Adrenalina Deportiva, pero cuando, vamos a decir, Fabricio deja la radio principal, nos hacemos cargo del programa y le pusimos Objetivo Principal hasta ahora. Que han pasado varias personas alrededor de nosotros trabajando con nosotros, ¿no?